Ay, hermana. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tu nombre ya está ligado al de Kaya para siempre. Oh. ¿Se casará en verdad? ¿Cómo podría casarme con ese idiota? Prefiero morirme. Mató a papá. Tampoco fue así. Había comido y bebido demasiado. Tuvo un fuerte disgusto y eso fue lo que lo mató. Tú sabes que no viviría mucho tiempo. ¿Qué? Nunca se cuidaba. ¿Tú? ¿Qué clase de persona eres, Ulla? Desde que te fuiste no te reconozco. Has cambiado para mal. La vida, hermana. La vida. Esa vida que observas a través de la ventana. Es tan diferente a la vida de Estambul. La vida te enseña tantas cosas desde el momento que pones un pie en la ciudad. Primero te recibe de una manera tan cálida como en una ceremonia. Pero descubres que nadie tiene piedad de nadie. Pueden quedarse encima hasta romperte en pedazos. Si no tienes las fuerzas y eres capaz de levantarte. Por eso es que aprendes de manera rápida. Lo siento. No tengo piedad, pues la vida no me la tuvo. ¿Quién la tendría? Ahora deja de llorar y dime qué vamos a hacer. Quiero que me mires. Mírame. Tú seguirás yendo a la escuela como habíamos acordado. Yo me encargaré del resto. Venderé el negocio o la casa si es necesario. Pero vas a estudiar. Terminarás la escuela. Continuarás donde te quedaste. No puedo. No continuaré desde donde me quedé. No, Melek, no puedo. Hermana, trata de olvidar. Todo estará bien. Lo olvidarás todo. Y entonces empezarás una nueva vida. Borrarás esos recuerdos. ¿Cómo voy a hacerlo? No tengo ninguna esperanza en la vida. ¿Cómo lo lograré, hermana? ¿Cómo? No estoy bien. Tengo constantes pesadillas. No sé qué puedo hacer. Lo sé. Lo sé, cariño. Pasará. Es muy reciente. Y ahora la muerte de papá. Cuidaré de ti. No tengas miedo. Estoy aquí. Ulla, ¿qué haces aquí afuera con este frío? Nada. Sé que estás triste, pero necesitamos hablar. ¿Podemos caminar? Claro. Vamos.
Espera, creo que te estoy entendiendo mal. ¿Tu padre quiere que nos casemos? Perdón, me siento como una tonta, pero... no esperaba algo así. Es una sorpresa. No sé qué decir, perdóname. Ya. No te estoy proponiendo matrimonio. Esto es solo la idea de mi padre. No tienes que darme una respuesta. Solo quiero algo de ti. Cuando papá venga a hablar contigo, quiero que le digas que no aceptas, para que esto termine. Pero, ¿cómo voy a decirle eso a tu padre? ¿Quién soy yo para causarle esa tristeza, Bairam Jeber? No puedo. No es correcto. No está bien. Imposible. Tu padre quiere cumplir la promesa que hizo. Como no pudo ser mi hermana, ahora me escoge a mí. Eso habla bien de él. Muy bien. Deja de hablar como una loca. Ya no eres una niña. No puedes seguir queriendo casarte conmigo. Le dirás a mi padre que no quieres casarte conmigo. Y cada quien seguirá su camino. Él se sentirá tranquilo de no cumplir su promesa. Porque serás tú quien se niegue. Aún necesito su apoyo económico. Oh, es una lástima por ti. Qué pena. Ulya. Por favor. Está bien, ¿qué quieres? Puedo darte la mitad del dinero que me dé. No entiendo. ¿Qué tratas de decirme? Lo que me dices es una ofensa, ¿te das cuenta? Ven acá. Ulya, ven. ¿Por qué no entiendes lo que te digo? Yo no te quiero. ¡Yo no te amo! ¡Yo te amo desde que tengo 8 años, idiota! ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Voy a matarte! ¿Vas a enviarme dinero? ¿Quién te crees para enviarme dinero? ¿Sabes lo que haré con ese dinero? ¡Voy a recogerlo todo y te lo meteré a la boca! ¡Kerim! ¡No, no, déjame! Centro de Salud Familiar. Ya no te duele, ¿verdad? Lo siento mucho, yo no quería hacerlo. No pensaba en lanzarla, pero se me fue la mano. Discúlpame. Además, el doctor dijo que sanará pronto, ya, así... Ya, estoy bien. Olvídalo. Dime, ¿cómo está tu muñeca? Discúlpame, por favor. A esta hora de la mañana, ¿dónde se encontraron? Explíquenme, ¿qué sucedió para llegar a este punto de aventarse piedras y lastimarse? Señor Bairam, déjeme explicarle. Nos encontramos y platicamos. Dije algo indebido y ella también lo hizo. ¿Algo indebido? No fue nada importante. ¿Nada importante? Nada importante y casi se matan. Mentiroso. Melek, espera. Perdóname. Todo fue porque te amo. Porque no quiero que te vayas. ¿Por qué lo hiciste? Nosotros pudimos hablar de otra manera. Perdóname. Casémonos. Seré un buen marido para ti. No, calla. No puedo casarme contigo, ni volver a amar. Mi camino es otro. No vuelvas a acercarte a mí, ¿está bien? Melek, ¿crees que haría algo así sabiendo que tu padre vendría? No, Melek. Está bien. Por favor, no llores. No es por mi padre. Te perdono. No te culpes. Ahora vete a tu pueblo. Debes estar con tu familia. Y no vuelvas a buscarme. Vete. Anda.
atreves a venir? Quiero saber por qué sigues en el pueblo. ¡Largo! Maldito. Melek, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No te hizo nada, ¿verdad? Nada. Melek, la situación es seria. La abuela se negó. Dice que ella no quiere ni puede hacerse cargo. Traté de convencerla, pero no me escuchó. Le robé el auto a mi padre. Por favor, tenemos que ir a resolver esto antes de que se despierte y se dé cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos, Nilay? Está bien, dame un minuto. Algo se nos tendrá que ocurrir. Todo esto nos pasa por culpa tuya, Ulya. Solo traes problemas. Maldita. Vamos, Melek, no tenemos mucho tiempo. No quiero que papá se levante y note mi ausencia. ¿Por qué no mejoran este camino? Te lo juro que me da mucho miedo pasar por aquí. Todo saldrá bien, Melek. Sé que podemos convencerla. No te quedes ahí parada. Toma tu bebé y llévatela de aquí. Yo no la quiero. Arruinó mi fiesta del sacrificio. Estuvo llorando todo el tiempo. Abuela, por favor, escúchanos un momento. Logramos venir, pero tomé el auto de papá mientras dormía. Tú sabes cómo es. Si se da cuenta, me va a matar. ¿A mí qué me importa? ¿Por qué llora? Dámela. Ahora voy a revisarte. ¿Qué tienes, pequeña? ¿Qué pasa? Tranquila, ahora voy a revisarte. Oh. Por favor, señora Cadrille. Ayúdeme, encontraré una solución. 2 meses. Es lo único que le pido. Encontré trabajo en un restaurante por el verano. Después volveré por ella, lo prometo. No nos hagas esto, abuela, por favor. Tú sabes que su padre acaba de morir. Y esta pequeña no tiene la culpa, ¿eh? Gracias, señora. Gracias. Ven acá. No hay que preocuparse. Es solo un malestar en el estómago. Tómala. Anda. No, Suheila. No será Melek. Se va a casar con Ulya, la hija menor. ¿Por qué? Dime, ¿qué pasó? ¿Mi hijo prefirió a esa muchacha? No, cuñada, no. Ah, violaron a la hija mayor. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Violaron a la hija mayor? ¿Qué? ¿Y? Al enterarse, su padre murió. Todo el pueblo se enteró. Y lo enterramos ayer. Es por eso que tu marido tomará a la menor como la novia de tu hijo. Señora, ¿qué sucede? El padre de las chicas, al enterarse, murió. Y Bairam decidió que la hija menor será la novia de Kairi. Debe ser una broma, señora. Siéntese. ¿Hola, Hatice? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto? ¿Volviste a prepararte un té con esa hierba rara para los dolores? Mira, Zeynep, no me faltes el respeto. Estoy diciendo la verdad. La boda será en unos meses. Todo ya está arreglado. En abril, cuando Kerim tenga vacaciones, se va a realizar esta boda. Suheila debería venir a hablar con Bairam. Dice que debería ir a hablar con su esposo. ¿Qué caso va a hacerme, Zeynep? Hatice, dime qué sucedió. No paran de discutir. Yo ya estoy cansada de todo eso. Y Kerim y esa chica discutieron y ella le pegó en la cabeza. Kerim trae 5 puntadas. No es cierto, le rompió la cabeza. ¿A quién le rompieron la cabeza? Kerim y esa chica tuvieron una discusión. Hatice, cuéntame más. Esto no es broma, Zeynep. Todo esto sucedió, te lo juro.
Hermana, te tengo buenas noticias. Ulloa, ¿qué te pasó en la mano? Kerim lo hizo. ¿Qué? ¿Kerim lo hizo? Yo lo golpeé en la cabeza y lo tuvieron que coser en la clínica. ¿Qué hiciste? ¿Kerim me rechazó y tú le reclamaste? ¿No basta con que todo el pueblo sepa nuestra desgracia? ¿Ahora armas otro escándalo? Hermana, yo no hice nada. Las cosas son así. Ellos no quieren ni pueden aceptarte como la novia. Pero ahora... ¿me aceptarán? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué importa? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? No podemos dejar pasar esa oportunidad. El señor Bairam vendrá mañana a hablar contigo. En unos meses me casaré con Kerim. ¡Desvergonzada! ¿Qué te pasa? ¡Como si fueran a aceptarte en tu condición! ¿Qué condición? ¿Qué condición? ¡No hay ninguna condición! ¡No sucedió nada con Kaya! ¡Tú fuiste quien salió corriendo a traer a papá! ¿No es cierto? ¡Tú le gritaste a todo el pueblo que yo estaba deshonrada! ¿Qué clase de persona eres? ¡Dímelo ya! ¡Lárgate! ¡Lo sé! ¡Sé lo que hiciste para quedarte con Kerim! ¡Lo sé! ¡No me pegues! Pensé que era un ladrón. No supe qué hacer. Tenía miedo. ¡Cállate, mentirosa! ¡Sé todo lo que hiciste! Nilay te vio esa noche en la calle. Ella vino a buscarme y tú la echaste de aquí. ¡Olo sabe que tú metiste a Kaya a la casa! ¡No pienso volverte a hablar nunca! ¡Largo! ¡Vete de esta casa! ¡Mañana tu nueva familia te cuidará! ¡No! ¡No quiero volver a verte! Hermana, no seas tonta. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me corres? Te juro que nada sucedió como piensas. No me hagas eso, por favor. ¡Tonta! Yo no iba a casarme con Kerim. ¿Por qué me hiciste esto? ¡Dime! Desde pequeña te he protegido. Te he amado. Te he perdonado todos tus errores. Pero esta vez fuiste demasiado lejos. Escucha, ya no eres nadie para mí. ¡Nadie! ¡Me traicionaste por unos cuantos billetes! Escúchame, sacrificaste todo por quedarte con ese hombre. ¡Quédatelo! ¡Y que seas feliz! ¡Veremos si Alá te permite ser feliz! ¡Ya! ¡Basta! Tú no te ibas a quedar con Kerim. ¡Escúchame! Yo lo amo desde que tenía 8 años, ¿lo entiendes? No estoy pensando en el dinero. ¡Ahora puedes casarte con Kaya después de lo sucedido! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo afirmas que algo sucedió? ¡Si tú iniciaste todo esto! ¡Tú me deshonraste! ¡Tú eres la culpable de la muerte de mi papá! ¡Lárgate! ¡No te quiero en esta casa nunca! ¡Pues yo tampoco quiero verte! ¡No me busques! ¡No asistas ni a mi boda ni a mi funeral! ¡No quiero verte! ¡Idiota! ¡Me voy! ¡Idiota! Ella no me quiere, ni yo la quiero. ¡No me busques! ¡No me importa! ¡Quédate en este pueblo y con la casa! ...2015, Estambul. Estás un poco herida. No importa. Lo superarás. Esto se puede resolver. Escúchame. Estás casada con Kerim Jever. Ahora tienes que estar tranquila. Vas a bajar y comenzarás a resolver este problema. ¿Entiendes, Ulloa? No es momento para deprimirse. No ahora. Tranquila, Ulloa. Tesoro mío, ¿tienes mucha hambre, cariño? Abre la boca.
Yo creo que debimos preparar un arroz con carne, señora. ¿Qué va a decir nuestra invitada? Dudo mucho que en este momento Ulla quiera comer algo. ¿Y por qué? ¿La señora aún está aquí? ¿No hay noticias del señor Kerim? Jaylam, yo dudo mucho que Kerim vaya a regresar. Le he estado llamando, pero no me contesta. Y se lo comenté a Bairam. Pero Bairam siempre hace lo que quiere. Señora, ya no se preocupe. Como adulto sabrá lo que hace. Disculpe, ¿quiere que suba a ver a la señora? No se ha levantado ni ha comido nada. ¿Ya estoy aquí? ¡Ay, qué hermosa mesa han puesto! Tengo hambre. ¿Ya vamos a comer? Estamos esperando a los señores. Ya no deben tardar. ¿Quiere que le prepare algo mientras? No te preocupes, Aise. Puedo esperar. ¿Estuviste cómoda? ¿Pudiste dormir bien? Ay, señora, estaba tan cansada que caí rendida. Fue una boda tan linda, ¿verdad? Fue tan hermosa que me sentía como en un sueño. Por cierto, hablé con Kerim. Dijo que llegó bien. ¿Hablaste con él? Sí, eso dije. Zainé, ¿por qué lo preguntas? No sé. Pensé que Kerim había huido. La señora le ha llamado y no le contesta. Ay, lo que sucede es que ha dormido todo el día. Incluso se enojó conmigo. Me dijo que por qué no iba a arreglar lo del pasaporte, que me diera prisa. Le dije, Kerim querido, es domingo, ¿qué puedo resolver hoy? Tiene muchas cosas en la cabeza, como terminar la escuela. Tiene que prepararse mucho para sus exámenes. Sé que está muy cansado con todo esto de la boda. No te preocupes, Ulla. Bairam no arreglará lo de tu pasaporte, ya lo verás. ¡Aisel! ¡Ya debe estar listo! ¡Apaga el horno! ¿Sabes qué, Zainé? Para mí fue mejor que me quedara. Es que tengo tantas cosas que comprar. Si me hubiera ido, no sabría dónde comprar en Alemania. No conozco las tiendas, así que fue mejor quedarme. Bien. Dime, Zainab. ¿Cómo es Berlín? Escuché que tú y Usain viajan muy seguido a Alemania, ¿no es así? Tienes que decirme qué lugares visitar. Claro. ¡Yeren! Eres una niña preciosa, ¿lo sabías? Pero noté que en la boda no dejabas a tu madre ni un momento. Además, lloraste mucho. Zainab, querida, ¿acaso tu hija estaba enferma? ¿O es de esas niñas consentidas y lloronas? Nunca llora. Debió ser porque sintió el ambiente muy pesado, malas vibras. Lo entenderás cuando tengas tus hijos. Verás, los niños son muy sensibles. Por cierto, qué pena lo que pasó con tu pasaporte. Espero que encuentres a Kerim cuando llegues. ¡Ay, qué ocurrente! Zainab, eres muy graciosa. Me gusta tu sentido del humor. Lástima que viviremos en diferentes países. Si no estoy segura que seríamos tan buenas amigas, ¿no piensas igual? Ya llegaron. ¡Aisel! ¡Ve sirviendo la sopa! Vamos a darle la bienvenida a tu papá y a tu abuelo. Vamos. Anda. Ulla, ¿no vienes con nosotras para darles la bienvenida? Así es, señora. Ya voy. Bienvenido, señor. Gracias. Bienvenido. ¿Alguna noticia de Kerim? Sí, la hay. Su esposa habló con él hace poco. Ah, muy bien. A mí no me contestó. Oh. Hola, mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo está la niña más linda? Bien. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Jugaste mucho en la escuela? Sí. Me da mucho gusto. Perdón. ¿Sabes que papá estuvo pensando todo el día en ti? Solo me quitaré los zapatos y mientras cenamos me contarás de tus amigos y de tus juegos, Jaren. Sí. Ah, perfecto. Suheila. Son estas. Sí, gracias, Zainab. Mamá, ¿puedes llevarla a que se lave las manos? Ulla, ¿por qué Kerim no me contestó? Es que estuvo durmiendo todo el día. Necesitaba descansar. Porque mañana tiene una entrevista muy importante con su profesor. Por eso tuvo que irse. Muchas gracias, Zainab. Oh, no sabe cómo nos asustamos. ¿Por qué? Íbamos de salida y me dijo que sacara los pasaportes. Bien hecho. Sí, pero el mío no estaba. Lo buscamos por todos lados y no lo encontramos. Usain,
Esa mujer dice 5 mentiras cada minuto, no es sincera. Desde que la conocí no me cae bien. Además, no le creo su historia del pasaporte. Para mí que tu hermano huyó. ¿Y tú qué hiciste? Dejaste que las cosas llegaran demasiado lejos. Tú y tu padre arruinaron a Kerim. Zeynep, ¿quién puede convencer a mi padre? Kerim no pudo decir nada. El día feliz de la familia Jeber. Qué hermoso te ves. ¡Ya voy a bajar! ¡Ya voy, cariño! ¡Espera un momento! Mi amor, bajar. Ven con mamá, ya no llores. Tranquila. Ya, cariño. Forman una nueva familia feliz. Está bien, ya pasó, cariño. Ya pasó. Ali, yo la llevaré. ¿Y la llave? Una semana después. Que tengas buen viaje, Ulya. Iremos a visitarlos en un par de meses. Está bien. No olvides refrigerar el queso al llegar. Está bien, señora. Se lo quitarán en el aeropuerto. No puede subir comida al avión. No lo van a encontrar, Zeynep. Lo esconderé muy bien en la maleta. Es tu primer vuelo, ¿verdad? No, querida. He viajado mucho en avión, pero ahora deja despedirme. Reza en el avión, querida, para que tu vuelo y aterrizaje sean tranquilos. Y háblame cuando llegues. Kerim no me ha respondido ni una sola de mis llamadas. Por favor, dile que me llame. Por supuesto, señora. Oh, Kerim. Ahora, quiero agradecerles por todo lo que hicieron por mí. Todas sus atenciones. Ya los considero mi familia. Y eso tiene un gran significado para mí. Muchas gracias. Pareciera que nunca la vamos a volver a ver. Anda, Ulya, se hace tarde. Llévatela, Usain. Jaylan. Ay, Sel, extrañaré tu comida. Adiós. Vamos, Ulya. Adiós. Buen viaje, Ulya. Usain. Lo sé, papá. La llamará, no se preocupe. ¿Tu cinturón? Cierto, señor, el cinturón. ¡Que le vaya bien! Recuerda ¡Y al alaré buen viaje y feliz regreso! Aisel, bonita ceremonia de despedida, pero deja de desperdiciar el agua a trabajar. Como si nunca más volvieran a venir. Fue demasiada despedida. Toma. ¿Qué es, Usain? La dirección de Kerim en Alemania. De hecho, es muy cerca del aeropuerto. Solo dale la nota al taxista y estarás ahí en una media hora. También te mandaré un mensaje con lo que tienes que saber de Alemania. Gracias, Usain, pero no era necesario. Kerim irá por mí al aeropuerto. Está bien, pero no está de más tomar precauciones. No conoces la ciudad. Quiero que lleves esto. No lo pierdas.
Usain, mira, yo te agradezco, pero no creo que sea necesario. Guárdalo, Ulya. No te preocupes. Yo estaré bien. Me las arreglaré. Lo sé, pero si llegas a tener algún problema, solo llámame. No lo dudes. En ese momento, contacto a la filial de Alemania y enviaré a alguien para que te apoye. Ellos resolverán cualquier problema. Bueno, no todos, pero ellos te ayudarán. ¿Está bien? Kerim es muy afortunado por tener un hermano como tú. Ya lo verás, Usain. Todo saldrá bien cuando llegue allá. O si no, lo intentaré. No tengo otra opción. ¿Tienes miedo? Mira, si quieres, en el aeropuerto podemos comprar un boleto para mí. Si no hay lugar, esperaremos al siguiente vuelo, ¿te parece? ¿Por qué me dices esto? No, es mi primer vuelo. Te juro que he viajado muchas veces en avión. Gracias por preocuparte. Berlín, Alemania. Disculpe, ¿puede llevarme, por favor, a esa dirección? Ahí. Karlsruherstrasse número 9, en Schöneberg. Ajá. No tardaremos en llegar a su destino. ¿De dónde viene, señora? De Turquía. Es un país muy lindo. Ay, ¿por qué no mejor se calla y conduce? Berlín es una ciudad muy grande, ya sabe. Como Estambul, Ankara, Berlín. Ankara, sí, como sea. He estado en Estambul. Es una bonita ciudad. Sí, como sea. Me sorprendió. Déjeme ayudarla. Su equipaje es muy pesado. ¿Es aquí? Sí, Karlsruherstrasse 9. Están pesadas. Gracias. Que disfrute su estancia en Berlín. Adiós. Adiós, cuídese. Kerim, ¿olvidaste tus llaves? Ábreme, soy Ulya Jeber. Disculpe, ¿es usted familiar de Kerim? Sí, lo soy. Vengo de Estambul, me abres la puerta, estoy muy cansada.
¿Quién eres? La esposa de Kerim. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nos casamos la semana pasada, ¿no te lo dijo? ¿De qué hablas? Veo que no ha podido decírtelo, pero es cierto. Ay, la boda fue maravillosa. En una gran mansión. ¿Te lo imaginas? Está a la orilla del mar. Ay, parece un palacio. Nunca pensé que Kerim pudiera organizar una boda de esa magnitud. La decoración, la vista, todo era perfecto. ¿Qué? ¿Cómo que una boda? ¡Esa es una maldita broma! ¡No puede ser! ¡Voy a matarlo! ¡Es una locura! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo se atrevió? Estás mintiendo. Sé que me estás mintiendo. Él no podría hacerme algo así nunca. He sido su novia por 2 años. Mira, es el acta de matrimonio. Puedes verla si quieres. Mira. Estoy embarazada. No mientas. No. Te mostraré. Toma, anda. Velo por ti misma. Son los análisis de laboratorio. 6 semanas de embarazo. ¡Justo hoy iba a decírselo! Pero el destino me hizo decírselo a su esposa. ¡Maldita sea! ¡Dame eso! Ulla.